Dice, un disco gira a razón de 60 revoluciones por minuto. RPM. Calcular la velocidad angular. La velocidad angular es esta, pero te la piden en radianes por segundo, ¿vale? La 2pi, muy bien, 6,22. Ahora te piden el periodo, ¿vale? Escuchemos las orejas. El periodo es 2pi partido la velocidad angular. ¿Vale? El periodo es el tiempo que tarda en una vuelta. Y la frecuencia es la inversa del periodo. El número de vueltas por segundo y la unidad son los hercios. Ordenador a 3 gigahercios, quiere decir que hace 3 por 10 elevado a 9 operaciones por segundo. Un ordenador a 3 gigahercios de velocidad. Significa que hace 3 por 10 elevado a 9, 3.000 millones de operaciones por segundo, de ciclo, de reloj. De vuelta. Entonces, en este te piden el periodo. Por uno, un segundo. Y yo te piden la velocidad de una mota de polvo situada a 6 centímetros del resto del disco. Yo te puse ayer que el arco era igual al ángulo por el radio. ¿Sí o no? Pues otra cosa que puedes sacar de ahí es que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Al ángulo por el radio. ¿Eh? Esta sale a dividir esto entre el tiempo. El espacio entre el tiempo es la velocidad y el ángulo entre el tiempo es la velocidad angular. Entonces tú puedes saber la velocidad lineal de un objeto que está dando vueltas sabiendo la velocidad angular y el radio, ¿vale? Tú imagínate que yo tengo dos objetos dando vuelta aquí. A ver, pero en la C, lo que te piden es velocidad de la moto de polvo es 6 centímetros. Entonces, cojo y hago el ángulo, pero es que el ángulo no, la velocidad angular que la tiene. 6,28 por el radio, ya está. Pero lo que me están pidiendo es la velocidad lineal. Tú fíjate que si tú te montas en un tío vivo conmigo, yo me monto aquí y tú aquí, los dos tenemos la misma velocidad angular. ¿Vale? Pero en lo lineal tú tienes que ir más rápido, porque estás más lejos. Bueno. Entonces, por 0,6. Porque está en centímetros, 0,06. ¿Cómo? Yo te lo tengo que hacer todo. ¿0,37 centímetros? Otro.